7 meses después de la anterior marcha por la colada de las latas, hemos vuelto a pasar otra vez por el mismo camino. Esta vez ya con la aprobación en la moción en el pasado mes de junio de que el ayuntamiento ha admitido que la colada de las latas es propiedad pública, es patrimonio de todos, es una vía pecuaria. Hemos vuelto a tener otra vez problemas con los propietarios de la finca usurpadora, de la finca que ha usurpado el terreno. Ha venido la Guardia Civil, pero en esta ocasión ha sido mucho más tranquilo. El propietario no ha querido meterse en problemas, ni insultar, ni hacer ningún tipo de comentarios despectivos. Y la Guardia Civil simplemente nos ha cogido los datos y nos ha pedido que informemos sobre el tema. Además, este miércoles tenemos una reunión con el director de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Le vamos a trasladar la problemática de esta vía pecuaria junto con otras dos problemáticas más que tenemos de vías pecuarias en el municipio. Y bueno, esperemos que a partir de ahora empiece un trabajo para abrirse esa vía pecuaria y rescatarse hacia el pueblo de Galapagar y los vecinos y las vecinas. Thank you.